alegre. Puede ser hasta más nuevo que la otra parte.
energía pura que sale de ti. Aquí mirando cositas. Los carros de los dueños de los almacenes son góndolas. Entonces estamos en la isla de Mundán. Sí, donde hay unas preciosidades de cristal. Pues ahí están firmando, salió por el suelo. Me gusta esto de ti. Cristalería en azul. Mira para acá. Estamos aquí. Aquí pescan. Lo pueden ver. Tan tranquilo esto que pescan, la gente sale a pescar aquí, a este extraño. Proceso aquí como hacen los confiticos y los adornitos. Eso es lo original. Son estas pirámides, ¿no es cierto?
y el piso está desnivelado porque se está hundiendo. La catedral se está hundiendo. Ay, no es así. Hasta los confesionarios son bonitos. Está bonito, gracias.
esto está más bonito por aquí. Métete para allá, métete para allá. Está más bonito aquí. Estación no del metro, sino del ferrocarril. Ahí llegan todos los trenes a Venecia. Se aprecia el conglomerado de islotes que formaron Venecia. Con cinco naves, la balustrada
balaustrada esa, es típicamente románico, pero como ya os he dicho que es una mezcla de mezcla y es lo que se llevaba en aquella época, en el siglo XII, XIII, XIV. Pues mira, antes árabe. Estamos en Padua, cerca a Venecia. Beatriz está acá. Esta es la iglesia donde se conservan los restos de San Antonio de Padua y la lengua incorrupta de San Antonio. Voy a repetir. Justina en el siglo V, está construida en el siglo XVI. Está bien, muy austera por dentro y no tiene esta decoración renacentista ni de estilo jardín botánico. El agua natural allá, ¿no? Mirad que bien se ve San Antonio ahora a mano derecha, con sus cúpulas, sus seis cúpulas, sus minaretes, estilo bizantino de Arabia. Hoy la descubrieron de 14 años de Venecia a Bolonia, de Bolonia a Florencia. Hay que pasar esos montes que hay ahí, esos más distintos a los que vimos en la llegada de Italia. Florencia, descansamos en Florencia. Estoy saliendo de Bolonia. Parecía las colombianas. Hay obras con cinco años, castillos, torres. Los Apeninos. Un arbolito bonito. Cerca de 10. En esta época se cambia de pensamiento y se dice que si es el hombre el que construye las cosas, todo tiene que estar girando alrededor del hombre. Y se vuelve es al estilo clásico. Estamos llegando a Florencia. De la época de los romanos. Aparte de los alrededores de Florencia, esta es la ciudad. Algo que hemos estado viendo en Renacimiento hasta ahora. Pero siempre que se habla de Renacimiento, se tiene que hablar de Florencia. Estamos en Florencia, una calle. Pura y triste. La Catedral de Florencia. La sangre de los silencios. ¿De qué? Florencia. Vacía, es más decorada por fuera que por dentro. Totalmente vacía, sin decoración. ¿Quiere decir qué es esto? Sí. Si alguien se cansara o no tiene ganas o se pierde, volvemos a terminar aquí en un par de horas. Sobre las 4:15 volvemos a estar aquí delante de la puerta del paraíso. Sí, esto es el Bautisterio, la Catedral de Florencia y el Campanario. En Toscana siempre los tres edificios están separados, independientes uno de otro, pero los tres en una misma plaza. Por ejemplo, que Pisa, la vuestra es como la Catedral de Pisa, para la Plaza de los Milagros, y aquí verán también la Catedral de Bautisterio.
Campione della Toscana, con los mármoles toscanos, el blanco de Carrara, el verde de Prato y el rojo de Siena y de Rosetta, cultivado en cerca de Florencia en esta ciudad de Italia. La catedral de Pisa, por ejemplo, es románica, esta es gótica, pero las características toscanas se dan en los dos estilos, igual en el románico que en el gótico. No hay diferencia. Por eso verán, la única diferencia es que en el románico, si queréis el bautisterio, que es más antiguo, lo veis, hay solo dos colores de mármol, el blanco y verde, y en el gótico se introduce ya también el rojo. El bautisterio es el edificio más antiguo de la ciudad, ahora entraremos a verlo porque es una maravilla, y no se sabe ni siquiera exactamente cuándo se hizo, se cree que hacia el quinto o sexto siglo. Ahora iremos dentro, pero ya que estamos, vamos a ver. La original estuvo aquí hasta el junio del 1990, pero se estaba destrozando con la contaminación y se ha llevado la parte ya restaurada al Museo de la Catedral. Y hay una parte, Guerra Mundial, se quitó la puerta para evitarle los bombardeos y antes de colocarla en el 45 se restauró y se ha estropeado más en los últimos 45 años que en los 500 anteriores. Así que se pueden imaginar lo que la contaminación hace, bueno, hace con nuestros pulmones, pero con estas cosas también, es terrible. La copia de todas formas es perfecta, es absolutamente idéntica a la original. Nadie se daría cuenta de que no es la misma si no lo supiéramos. Está hecha incluso en los mismos materiales, en bronce, completas porque hay varias escenas en un mismo panel. Tal y como las ve el ojo humano, cuando veis algo veis también lo que hay al fondo. Esto antes no se podía hacer porque quedaba todo amontonado. Ahora con la perspectiva, en cambio, esto se puede hacer y por eso las escenas son mucho más ricas. Que en las otras puertas, al entrar os podéis fijar, las puertas góticas tienen solo una escena encerrada en un marco lobulado, en cambio Ghiberti aprovecha de todo el panel entero porque conoce la perspectiva y además no solo usa dos planos, sino tres o cuatro, cambiando los espesores de los bajorrelieves. La puerta se llamaba la Puerta de Oro porque estaba hecha con oro, hasta que Miguel Ángel, cuando la vio, dijo que era tan bonita como para estar en la entrada del paraíso. Y por esto se llama la Puerta del Paraíso. Lo que decía Miguel Ángel en Florencia era normal, ¿eh? O sea que palabra de Miguel Ángel y ya se quedaba para la posteridad. Por eso la puerta se llama así. Vamos dentro a... Sí. Cuidado con los huevos. Estamos dentro del bautisterio. Donde se bautizaba existía un edificio aparte porque había que bautizarse antes de entrar en la iglesia, con lo cual la pila estaba fuera de la iglesia, tenía su edificio hecho a propósito para eso. Ya os he dicho, es el edificio más antiguo de la ciudad, hecho hacia el quinto o sexto siglo, pero con exactitud no se sabe. La pila original estaba aquí en el centro, donde ahora está la gente, era como una pequeña piscina, porque el bautismo se hacía por inmersión y se bautizaba solo tres días al año, en la noche de Pascua, en la Nochebuena y el día de San Juan Bautista, matroneo, de latín mater, que significa madre, y se llamaba así porque estaba dedicado a las madres. La cúpula es posterior, esto se hizo a caballo entre el siglo XII y XIII y es un mosaico de oro bizantino. No sé si habéis pasado por Venecia, ¿verdad? Sí. Entonces ya habéis visto los de San Marcos, estos son iguales, hecho también con pan de oro y tese de colorate, esta pasta de cristal. Y de Venecia precisamente vinieron a Florencia a enseñarles a trabajar el mosaico, porque esto es un arte que viene, un tipo de decoración que viene de Oriente. En Rávena había habido corte bizantina, y en Rávena están los mejores mosaicos italianos, y de ahí se extendió en toda esa zona, y luego de Venecia vinieron a Florencia para enseñarles a hacer el mosaico. Porque tenía que dar esta idea horrorosa del infierno, o sea, los fieles, viendo esta imagen, tenían que entender, ya solo con mirar ahí, lo horroroso que era el infierno, o sea, que cuanto más espectacular y más horrible fuera el diablo y toda la escena de él. En el círculo central están las jerarquías celestes, ángeles, arcángeles, querubines, etcétera,
Y en las otras filas hay que empezar por ese lado, arriba veis el Génesis, la creación, veis Adán, Eva, luego el pecado original, la expulsión del paraíso y empiezan las desgracias de la humanidad. En la segunda fila la historia de José y la historia de Israel, en la tercera la vida de Jesús, que empieza con la Anunciación y termina no con la muerte, sino con la resurrección, porque es con la resurrección que Jesús demuestra ser Hijo de Dios, con la muerte demuestra solo ser hombre, resucitando demuestra ser Hijo de Dios. Y en la última fila, San Juan Bautista, que tiene una vida muy parecida a la de Jesús y también muere mártir, digamos, etc. ¿Y por qué San Juan? Porque es el bautista por excelencia. O sea que con estas escenas los padres tenían que entender lo que significaba el bautismo. Estaba la historia de la humanidad desde la creación hasta la llegada de Cristo, o sea, el paganismo, con la escena del pecado original, por supuesto, a la vista. Y luego San Juan Bautista, que es el primero que bautiza, como diríamos en términos modernos, el intermediario, ¿no?, entre el paganismo y el cristianismo. Es el primero que lo hace, el sacerdote repite lo mismo que hizo San Juan en su momento. A San Juan está dedicado el bautisterio, es además el patrón de Florencia y aquí está bautizado, entre otros, en Aviñón. Este fue el Papa de Aviñón y murió en Florencia en el 1419. Todos pensaron que no había sido culpa suya la escisión, que él se encontró en el medio, lo eligieron Papa en todo este follón, no tuvo el valor de enfrentarse a ellos, pero que él nunca quiso dividir a la Iglesia y que se merecía una sepultura. Por lo tanto, lo hicieron aquí Donatello y Michelozzo esta sepultura. Pero no ha sido un papa, de hecho Juan XXIII ha sido el papa Pacelli en este siglo, porque al no haber sido este papa sino antipapa, ese nombre quedó vacante en los Juanes, en la Iglesia. O sea, han pasado luego cinco siglos hasta que otro papa se ha llamado Juan. Más antiguos, si ven, es un mosaico de mármoles, no es eso. Y esos diseños se copiaban de alfombras orientales. Florencia era una ciudad muy rica, vivían sobre todo del comercio, también de los bancos, que también eran muy fuertes, y viajaban mucho para vender estas mercancías florentinas y traían de otros sitios las cosas que aquí no había, y se ve que las alfombras orientales ya eran cotizadas entonces, y se traían y luego copiaban los diseños formales. Por eso veis que son un cuadrado, luego un rectángulo, y otro rectángulo, es como si fueran alfombras efectivamente puestas en el suelo. Interior por la austeridad. Y es que en Florencia siempre han sido muy sobrios y muy austeros en los gustos y sobre todo en las iglesias, porque pensaban que el interior de una iglesia debe invitar al recogimiento y a la oración y no a la distracción. Y por eso eran tan sobrias y así se ven las dos facetas de lo que era Florencia en esa época. La espiritualidad por un lado aquí dentro, la riqueza de la ciudad en el exterior. Y la catedral se llama Santa María Fiore, Santa María de la Flor, pero nadie le llama así, sino Duomo, de latín Domus, con este proyecto de Arnolfo de Cambio, que ha sido el primer gran arquitecto de la historia florentina en la Edad Media. Y se termina 140 años después con la cúpula de Brunelleschi, que ahora por dentro no la veis, luego la veremos desde esa esquina. Descubrimiento de América del 1443. Tiene ya las 24 horas marcadas, lo veis, con lo cual no necesita minutero, tiene solo una aguja que va en sentido antihorario para nosotros, veis, hacia la izquierda. Ahora son las 21 horas y media y esto significa no las 9 y media de la noche, sino de 21 y media a 24 van 2 y media, ¿no? O sea que faltan 2 horas y media para la puesta del sol. Porque la hora 24 era la hora de la puesta del sol, la última hora del día. En ese momento terminaba oficialmente el día y se empezaban a contar las horas del día siguiente. Es el momento de lo esencial. Se hace solo aquello que es necesario, aquello que tiene alguna finalidad. Para empezar, fuera no hay ni agotantes ni contrafuertes, que en nuestro gótico tiene una función arquitectónica. En el contrafuerte exterior descarga el peso del edificio. En cambio aquí descarga únicamente los pilares internos. Por eso los pilares aquí son mucho mayores que los de las catedrales góticas que habéis visto en el viaje. Y sobre todo se dejan de todos los adornos, todas las florituras del gótico para hacer este estilo mucho más sobrio. Porque el Renacimiento empieza aquí, pero no empieza de un día para otro, sino que poco a poco
El estilo anterior se ha ido separando, ha tomado otro camino respecto al que el gótico tenía en Europa. Y por eso os digo que es un gótico que anuncia ya el Renacimiento. Sensación de que interrumpa esta sensación de verticalidad del edificio. Es como si lo achatara, es como si ahí terminara el edificio, ¿no? Plaza de la República, que es el centro de Florencia. Ha sido el centro desde la fundación de la ciudad en época romana. Ahí estaba el foro, se cruzaban ahí el Cardus y el Decumanus. Y saben que los romanos siempre hacían sus ciudades, primero las preparaban el plan urbanístico y luego se construía, ¿no? Y eran todas muy racionales. Ven estas calles, aquí todo como es perpendicular, paralelo, todo es perfecto, mientras que ahora nos vamos a meter por aquí y ya se ve desde aquí que la calle es toda torcida, porque esto es el crecimiento medieval, que es espontáneo, muy desorganizado, no había un plan urbanístico, cada uno se hace la casa donde le da la gana, más o menos. En cambio, con los romanos no, de hecho nosotros no podemos meter. Ha sido una pena, porque las ciudades amuralladas son maravillosas. Y aquí estaba el mercado en el centro, entonces también les parecía poco decoroso tener el mercado de frutas, verduras y demás en el centro, con lo cual se derribó todo y el barrio judío que estaba alrededor, el gueto, y con todo se ha hecho esta plaza que ahora se llama la Plaza de la República. Sigue siendo el centro de Florencia, pero es en Florencia, cualquier otra plaza es más bonita que esta, quizá porque para nosotros en Florencia prácticamente ya en el siglo XVIII acaban las construcciones. Entonces, para ustedes esto es antiguo, pero para nosotros es modernísimo esto, porque si ven la Plaza de la Señoría del siglo XIII y XIV, la catedral igual, o sea que estamos acostumbrados a convivir con obras mucho más antiguas que estas, y esto ya aquí ni se considera prácticamente. De todas formas, no sé en qué hotel están, ¿saben ustedes en qué hotel van a estar? No. Ah, el presidente. Ah, no está muy lejos. No, por si necesitan taxi. Sí, ay. ¿Quieres tomar algo? No. ¿Qué ha hecho ahí? De viene bicicleta. ¿Cómo es que? Escultura. ¿Y eso no lo derribaron? David, no, pero hay 5 obras de Miguel Ángel. Bueno, ven este edificio que es ovalado, lo cual es bastante raro, pero es que ya les he dicho que Florencia tiene sus orígenes en la historia romana. Y esto recuerda los orígenes de Florencia, porque hasta aquí no llegaba la ciudad, pero saben que en las ciudades romanas había algunos edificios que estaban fuera. Y uno era el anfiteatro, como el Coliseo en Roma. Y aquí estaba el anfiteatro de Florencia. Las primeras casas que se hicieron aquí se hicieron aprovechando las paredes exteriores del anfiteatro y por eso tiene esta casa esta forma. Es un óvalo completo. ¿Esta es cuál iglesia? Santa Croce, Santa Cruz. ¿Cómo se llama? La misma. Santa Croce. Santa Cruz. Sí, sí, ya. Los mismos trabajos en mármol, los mismos. ¿Qué iglesia es esta? Santa Croce. Ya lo. Santa Croce, no, no, es esta. ¿Cuál? Ve para allá, ve para allá. ¿Van a tomar una foto? ¿Quién la va a tomar? La iglesia de Santa Croce, Santa Cruz, pero luego adelante ahí ya sentados
les contaré la historia de la iglesia. De todas formas, les anticipo que sea en la tumba de Miguel Ángel. Miguel Ángel no era florentino, había nacido en Caprese, provincia de Arezzo, que está muy cerca de aquí, y vino a Florencia cuando tenía 8 años. ¿Por qué no se corren un poquito? Si no, no podemos filmar. Y la arquitectura. Las tres artes de Miguel Ángel, falta una, que es la poesía, porque Miguel Ángel también escribió poesías, pero ha sido tan grande las otras artes que nadie se ha acordado de esta. Pero tiene sonetos publicados y además muy bonitos. Si tenéis ocasión alguna vez, leerlos. Dante no está enterrado, aquí está en Rávena, porque Dante murió desterrado y allí se han quedado sus restos. Cuando murió además en Florencia no le hicieron nada, era como si hubiera muerto casi en el siglo pasado, de que no tuviera en esta iglesia ni siquiera una placa con su nombre en donde estaban enterrados todos los personajes más importantes de la historia de Florencia, con lo cual del poeta. Pero como les digo, sigue vacío. En Florencia quieren recuperar los restos de Dante y piden a Rávena que se los devuelvan alegando Maquiavelo. Niccolò Machiavelli, que fue canciller de la República Florentina y famoso sobre todo por su libro El Príncipe. Maquiavelo fue quien dijo que el fin justifica los medios y sobre todo el primero que separa la moral de la política. Cuando murió, murió desterrado y no se le hizo ningún monumento, sino que estuvo enterrado en esta iglesia, pero solo porque su familia tenía aquí una capilla, con lo cual se enterró con los parientes. Y 2 siglos después de la muerte, en el 10... Esta frase en latín, tanto nomini nunum par elogium, no hay elogios para tanto. Y en números romanos, el año de muerte de Maquiavelo, ¿saben cuál es? Aquí está escrito. Así escribían en el siglo XVIII los números romanos. Esto es la M y esto la D. 1527. Por eso se ha preguntado si no nos hubiera dicho. Y se llama así como signo de veneración a la cruz por parte de la orden franciscana. La cruz que ven aquí es una cruz con un Cristo ya humanizado y esto es una novedad de los franciscanos, porque antes, en el siglo en el que nace San Francisco, el siglo XII, se representaba todavía al Cristo vivo en la cruz, porque se consideraba que tenía que ser triunfador sobre la muerte. En cambio, después, esto cambia. Y se representa al Cristo muerto porque entonces se entiende que Cristo muere porque es hombre y resucita porque es hijo de Dios. Y San Francisco es el primero que hace representar a este Cristo como una persona normal, no los modelos bizantinos sin expresión, sin cuerpo, casi como figuras planas que no dicen nada, sino como una figura de un Cristo que sufre, como un hombre cualquiera que ha sufrido, porque él decía, si no hubiera sufrido, su muerte no hubiera tenido ningún mérito. Y en principio aquí se hizo un pequeño oratorio y luego después de la muerte del santo pensaron en hacer una iglesia más importante. Pero esto creó muchísimos problemas en la orden porque algunos decían que negaba el espíritu de pobreza franciscana. Entonces hubo muchas discusiones en la orden. Algunos no querían hacerla, otros sí, entonces al final llegaron a un acuerdo normal en una iglesia gótica, nunca se hacían los techos de madera, pero en este caso sí, porque era una iglesia franciscana. Por el voto de pobreza se utilizó, que también era un material más pobre que el mármol. Normalmente las iglesias de Florencia tenían suelo. Por eso, barro, se expresó su mujer, Rossini, no, sí, ahora ya, por supuesto, no se entierra aquí, pero ya después de él no ha venido nadie más. Cada lunes y cada martes. Y luego al final se marchó a Milán y de Milán a Francia y está enterrado en el castillo de Amboise, pero tiene por supuesto una placa porque ha sido el artista más universal que ha existido. Otro Leonardo no ha existido, porque ha habido mejores pintores, mejores escultores, mejores ingenieros, pero uno que haya hecho tantas cosas como él a ese nivel de calidad todavía
tiene que nacer y ya no nacerá porque ahora se espera. Bueno, esta lápida artísticamente no es más importante que otras, pero ven que está acordonada porque aquí están enterrados Lorenzo Ghiberti y su hijo Vittorio. Se acordarán de lo que hemos visto de ellos, ¿no? La puerta del paraíso, por eso está acordonada, porque si no en 10 años estarían borradas las letras ya como en las demás. Que tanto pisar. Galileo Galilei. Tampoco era florentino, Galileo era de Pisa y además nació en Pisa el mismo día que en Roma moría Miguel Ángel, el 15 de febrero de 1564, el mismo día y el mismo año. Y Galileo vivió casi siempre aquí, saben que tuvo muchísimos problemas con la Iglesia, la Inquisición le juzgó, le querían quemar por hereje, porque decía que no era la Tierra el centro del universo, sino el Sol. Y la tierra giraba alrededor. En el juicio tuvo que negarlo todo para poder salvar la vida, aunque mientras firmaba decía el curso mueve, sin embargo se mueve. Así salvó la vida, pero los problemas no terminaron. Cuando Galileo murió, el Vaticano mandó un mensaje a Florencia diciendo que no querían honras superfluas para este personaje, lo cual significaba que no se le podía hacer el monumento en la iglesia como querían los alumnos y amigos. Y estuvo enterrado junto a la sacristía de esta iglesia en una tumba. Pocas familias del Renacimiento que todavía existen en Florencia. Y es un ejemplo de la arquitectura. Barroco florentino. Este es el patio del Palacio de la Señoría. Ahora saldremos por ahí a la Plaza de la Señoría. El palacio en origen era solo este cuadrado, luego este patio por el que hemos entrado y esos de ahí son ampliaciones posteriores. El patio en origen no era así, ya les he dicho que Florencia era muy sobria, muy austera, nunca hubieran hecho un patio tan recargado como este. Y era completamente liso, todo blanco. Pero los Medici eran muy ricos, pero no eran nobles. Y con los matrimonios fueron consiguiendo títulos de nobleza. A Francisco I le tocó casarse con Juana de Austria, porque su padre quería que trajera a Florencia el título de archiduque. Y entonces iba a venir a vivir a este palacio y pensaron que Juana de Austria, acostumbrada al gusto austríaco, que era mucho más recargado que este, esto le iba a parecer el patio de un convento, el claustro de un convento en vez del patio de un palacio. Así que lo decoró Vasari, con las columnas, como ven, con estucos y oro, y en las paredes paisajes de ciudades del Imperio Austríaco. Algunas en muy malas condiciones, otras se ven bien, para hacerle más agradable la vida a Juana de Austria. Precisamente Gorbachov luego va a ver. ¿Por dónde puede sacar? Hoy está Gorbachov aquí. El original no. Título honorario de ciudadano de Florencia, la nada. Porque los Uffizis eso, pero aquí es una bomba. Y algunos cuadros.
sí. Del 93. Ah, claro. ¿Una bomba? Sí. 200 kilos. ¿Pero por avión o la metieron? No, por avión. ¿La tiraron de avión o la metieron? No, como un coche bomba. Ah, terrorista, ¿no? La mafia. Se supone la mafia, pero como la mafia no existe, pues nadie. Nadie. La bomba tiraron. Bueno, esta es la Plaza de la Señoría, el centro civil y político de la ciudad. Se llama así por este palacio, que es el Palacio de la Señoría, y la Señoría era el gobierno de Florencia. El palacio se hizo en el 1298 como sede del gobierno florentino. Que no tenía una sede fija, se reunía en casas privadas, en iglesias, etc. Y entonces se hizo este palacio como sede para el gobierno. Y la plaza toma el nombre de aquí. Como veis, la plaza ahora es un museo al aire libre. Este edificio del siglo XIV es la loggia. Pero vamos, tiene un museo un poco diferente. La loggia aquí. Este edificio era público para las reuniones más importantes del Renacimiento y el Barroco, y de hecho esta obra ya no es frontal como las obras del Renacimiento, sino en espiral, en serpentina, se dice, ven, parece como que gira alrededor de un eje. Porque Gian Bologna, cuando hizo esta obra, no pensó en ningún tema concreto, no quiso hacer el rapto de las Sabinas, bueno, ni quiso ni no quiso, quedaba igual, ¿eh? Lo que quería hacer era una obra complicada y difícil, para demostrar que era capaz de hacer algo importante con un... Y entonces había que darle la vuelta para hacerla completamente, pero como aquí no lo podemos hacer, si vais a la Academia Bandinelli, y a este lado la copia del David de Miguel Ángel. Estas dos obras están aquí como símbolos de las libertades florentinas, porque David y Hércules han sido considerados siempre los símbolos de la fuerza unida a la inteligencia. Sabéis que David, siendo mucho más pequeño que Goliat, le pudo vencer porque fue más listo. Y Florencia quería ser así, porque el estado florentino era un estado pequeñísimo, era una ciudad que estaba, pero no podía ser. Con lo cual, con la fuerza, no podían ni soñar en enfrentarse a ciertos ejércitos como los que había en ese momento, pensaste, del imperio de Carlos V. Con lo cual, hay una obra que está tapada. Muy importante. Bueno. ¿Y cómo permitió a los dos conocer perfectamente el cuerpo humano? Leonardo pudo hacer sus diseños anatómicos y Miguel Ángel estas esculturas tan perfectas. Porque el David mide 4 metros 16. Este es exactamente igual que el original, ¿eh? Si vais a ver aquel, os parecerá mucho más grande, pero el suelo tenía. Y quiso hacer un Hércules muy musculoso, pero veis. Se pasó con los músculos, mirando los hombros, el cuello, todo. Y el Fellini, que tenía una buena lengua, quería decir que Bandinelli, en vez de coger a un hombre como modelo, tuvo un saco de melones. Por eso lo hizo así. Pero está ahí como los mares de Bartolomeo Ammannati. También muy criticada. También es verdad que a estos dos pobres, al Hércules y al Neptuno, les ha tocado la desgracia de tener al lado del David. Claro, todo el mundo los compara, ¿no? Como si nos ponemos al lado de la Claudia Schiffer, pues claro. ¿Guarda? Sí. Así que la puerta. El Carmen hace cuadras, vea. Aquí los imitaron. La Plaza Mercado que existió aquí. Era en este sitio, según lo que comentó la guía, pero se está restaurando muchas cosas. Aquí estamos en Florencia, a las 5 y 11 atardeciendo. Una tarde muy bonito, no es esto, lo va a coger. Estamos rendidos, sentados en un banquito como aquello. Ahí está la catedral.
Gracias.